No, muy bien, muy picante, muy picante el debate, muy, pero muy picante. Y eran cuatro hombres contra una mujer. Sí. Y uno de los hombres, un misógino, un machista como Rossi, el candidato a vicepresidente de Massa, le llegó a decir en un momento, mosquita muerta. Vos que te haces la mosquita muerta. ¿Lo tenés ese corte? Dale. No sé. Otro momento muy picante, no sé, a ver, cuando le dijo a Rossi, le dijo a Villarroel, nunca trabajaste, ¿no? Dale. Averiguando porque tranquilamente podías averiguar. No sabemos desde cuándo trabajo. ¿De qué viviste? ¿Desde cuándo trabajo? Y además, ahora, no, si tus fuentes nunca... son las redes sociales Explícame cómo decís que nunca trabajaste. Es que moderar un debate de vicepresidentes no es fácil, ¿no? Ahora se va a venir el debate de presidentes, ¿no? De primero candidatos. De octubre. Primero de octubre. Y después hay otro una semana después, ¿no? El primero en Santiago del Estero y el 8 aquí en la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Creo que Bonelli va a conducir o va a ser, va a haber varios periodistas moderadores, pero Bonelli va a ser la cabeza de la moderación del debate aquí en la Ciudad de Buenos Aires, en la UBA, en la Facultad de Derecho, ¿no? Creo que es. Sí. Y en Santiago del Estero, quien va a coordinar es Barilli. ¿Por qué Barilli y por qué Bonelli como grandes cabezas? Hay otros periodistas del interior, etcétera, etcétera, ¿no? Porque son los que más experiencia tienen en debates. Bueno, muy bien. En un momento dado, Villarruel le dice a Rossi, otro momento picante, ¿no? Tu vicepresidente está bastante calladita, dale. ¿Vos te gusta decirnos cómo tenemos que pensar los demás? ¿Crees que no podemos tener libertad de pensamiento, que no podemos pensar de diferente manera? No, pero no es libertad de pensamiento, es tu candidato a presidente. Sin embargo, tendrías que aclarárselo a tu espacio, dado que en este momento tu vicepresidente está bastante calladita la boca mientras incendia todo el país. Florencio Randazzo. Creo que va a hablar el sábado, está invitada. Claro, porque Cristina Kirchner el sábado va a participar de un acto, no sé qué historia, y parece que va a hablar, ¿no? Mirá. Bueno, allí también participó Florencio Randazzo, que, a ver, muchos en las redes sociales dicen que estuvo muy, pero muy bien, qué sé yo, equidistante de todos los demás candidatos a vicepresidente y por lo menos con propuestas. Después Rossi, que es impresentable, obviamente. Petri correcto. Aunque se lo vio, coincido con lo que estaba escuchando de Caride, se lo vio muy coacheado, muy excesivamente coacheado, ¿no? Pero hubo un cruce entre Petri y Rossi. Ponele. Luis Petri, su pregunta, 30 segundos. Mi pregunta es simple. ¿Por qué abandonaron a los argentinos frente a los narcos? ¿Por qué liberaron zonas? ¿Por qué no custodiaron las fronteras? ¿Por qué abandonaron las provincias de frontera? ¿Por qué no fueron contra los búnkers? ¿Por qué dejaron zonas liberadas? ¿Por qué no hicieron nada por Rosario? Eso simplemente... Vos sos santafesino. Por eso te lo pregunto. Sos Rosario. Tu pregunta denota un desconocimiento enorme. El único espacio político que radarizó la frontera norte hemos sido nosotros. Si querés, los próximos días venís conmigo. Vamos a habilitar además un radar en Tostado. Perdona, déjame terminar. Un radar en Tostado. Vamos a habilitar otro radar en Mercedes. Tenemos radares en Posadas, en Resistencia, en Las Lomitas, en Pirané, en Ingeniero Juárez, en Tartagal y en El Dorado. Entonces, ¿de qué me hablas? La que no puso un puto radar durante los cuatro años de gestión fue Patricia Bullrich. No puso un radar durante los cuatro años de gestión. Así que, y si vos ves
Y si tomás, lo tengo ahí en mi atril, no lo traje, los indicadores de homicidios, ves claramente cómo durante estos 4 años de gestión los indicadores de homicidio en todo el país han bajado. ¿Hay que hacer más por la seguridad? Sí, claro que hay que hacer más. No, nunca nada alcanza, nunca nada alcanza. Pero que nosotros hemos hecho, y hemos hecho muchísimo en materia... Bueno, muy bien. Patricia Bullrich no puso un puto radar. Bien hablado. Qué nivel, ¿no? Dios son mío. Estadistas, no, sí, realmente. Sí. A mí me llama la atención, no vi el debate, estaba escuchando atentamente lo que estaban hablando entre Luis Petri y Agustín Rossi. En primer lugar, sí se colocaron. Yo recuerdo ya por el 2017 que Patricia Bullrich colocó radares en la frontera. Claro. En segundo lugar, si hay tantos radares, ¿cómo ingresan los aviones con droga? Claro. O los radares no funcionan, están apagados, lo están de costado. Y tercero, ¿a dónde bajan los índices de homicidio? Yo después voy a contar lo que es Rosario hoy. Claro. Rosario en el 2020 tuvo el pico más alto en su historia de muertes. ¿A dónde bajaron las tasas de homicidios? La verdad que en lo que Rosario, y Rossi es de la zona, él, su hermano, su familia son locales ahí. No sé, me llama la atención los dichos basados en qué, ¿no? Uh-huh.